We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello everyone, thanks for joining us. Welcome to this panel. Buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Sean muy bienvenidos a esta sesión temática. Yo soy periodista. Trabajo en la red ABS-CBN News y también en la organización non-profit que trabaja con los periodistas de todo el mundo. Soy responsable de los temas relacionados con el clima y con la tecnología. Participé en la cumbre COP de Glasgow. Y hay que decir que si queremos cambiar algo, tenemos que actuar ya. Así que hoy vamos a hablar sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Qué es lo que podemos hacer para moldear y crear ciudades en que se viva mejor, que sean mejores, que respeten más el medio ambiente y que los servicios públicos sean mejores? Pido a todos que activen sus cámaras. Voy a presentar ahora a nuestros panelistas. Está con nosotros el señor Peter Očko, viceministro de Industria y Comercio de la República Checa. También el señor Mariusz Skiba, vicealcalde de la ciudad de Katowice. El señor Ger Baron, oficial principal de tecnología en la ciudad de Ámsterdam. Él está con nosotros también aquí de forma presencial. En línea está con nosotros Yuri Sasaki, viceministro de Coordinación Política del Ministerio de Interior y Comunicaciones. El señor David Jensen, coordinador del Grupo de Trabajo de Transformación Digital del PNUMA, y la señora Marta Liliana Suárez, presidenta de Dynamic Spectrum Alliance. Sean muy bienvenidos. Sé que no tenemos mucho tiempo, así que voy a comenzar directamente. Por favor, comenten. La constatación siguiente. En cuanto a los programas de desarrollo de ciudades, estos programas deberían basarse en las tecnologías modernas. Muchas gracias. Ahora voy a pedir la palabra al señor Yuri Sasaki. Me gustaría referirme a una nueva política que estamos creando ahora en la administración japonesa. Esta política tiene que ver con el desarrollo sostenible y con la creación de sociedad inclusiva que no deja a nadie atrás y que responde a las necesidades de todos sus participantes. Hacemos todo para igualar las oportunidades en los territorios rurales y urbanos. Queremos también tratar de la misma forma todos estos territorios. Y queremos utilizar a una gran escala las nuevas tecnologías. Esta iniciativa de las que les estoy hablando está en, digamos, vías de desarrollo. Tenemos en cuenta numerosas perspectivas que buscan mejorar el nivel digital en la infraestructura regional. Esta iniciativa también quiere mejorar el potencial de nuestros recursos humanos. Queremos que los trabajadores adquieran capacidades, competencias digitales. También queremos apoyar a los mayores de nuestra sociedad. En este momento ya realizamos una serie de proyectos que tienen que ver con la construcción, con el sector manufacturero y también con la agricultura. En cuanto a la agricultura, aquí tenemos proyectos que tienen que ver con la agricultura
inteligentes, es decir, proyectos que utilizan datos sobre, por ejemplo, las condiciones meteorológicas para mejorar el trabajo de los agricultores. También realizamos iniciativas que tienen que ver con la red 5G. Aquí hay que hacer hincapié en el papel de estas tecnologías, sobre todo en el sector de la construcción. Y en este sector llevamos a cabo un proyecto que tiene que ver con la gestión a distancia de máquinas de construcción, sobre todo en aquellos lugares en que los trabajos de construcción resultan peligrosos. Cooperamos también con diferentes entidades, por ejemplo, de la industria manufacturera. Trabajamos aquí con empresas de pequeñas y medias dimensiones para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y también agilizar los procesos de producción. Aquí también utilizando las redes locales de 5G y también la inteligencia artificial. Gracias a ello, agilizamos los procesos de producción, automatizamos también los procesos de inspecciones, de controles y, asimismo, facilitamos la ejecución de controles de calidad. Intentamos introducir soluciones innovadoras basadas en el plan estratégico que tiene que ver con el refuerzo del desarrollo de la infraestructura. Muchas gracias por este comentario. Y ahora el señor David Jensen. Muchas gracias por esta pregunta. Estoy de acuerdo. Estamos ante grandes desafíos a los que tienen que hacer frente a las instituciones públicas. En cuanto a nuestros retos, nuestros desafíos, en nuestro programa que tiene que ver con el medio ambiente en la ONU, hemos adaptado tres ejes de acción. En primer lugar, buscamos soluciones ágiles que sean flexibles e inteligentes. Esa sería nuestra prioridad. Asimismo, queremos que nuestros usuarios nos envíen su feedback y en este feedback queremos basar nuestro futuro desarrollo. Al mismo tiempo, intentamos disponibilizar datos, los denominados open data. Esto en primer lugar. En segundo lugar, o nuestra segunda iniciativa, consiste en que los nuevos productos tienen que ser compatibles con la infraestructura existente. Así que queremos ser flexibles. Queremos crear todo un contexto digital para nuestros programas y servicios para que estos puedan estar interconectados, para que no dependamos de una sola solución. Queremos crear un ecosistema digital más amplio. Al mismo tiempo, queremos garantizar un sistema de gestión que permita tomar decisiones más rápidas que tienen que ver con la implementación de nuevas tecnologías. En este punto, pensamos si sería posible llegar a un punto en que las nuevas regulaciones puedan permitir la implementación de nuevas tecnologías. Pensamos cómo podemos optimizar ciertas soluciones utilizando para ello nuevas tecnologías para que todo funcione perfectamente. Así que interoperabilidad, la flexibilidad, la agilidad, todo esto es importante en nuestra actividad del día a día. Gracias por su intervención. Es verdad, todo este ecosistema de soluciones es una idea fantástica. Bien, gracias. Ahora la señora Marta, muchas gracias por invitarme a participar en este panel. En cuanto a mi perspectiva, tengo que decir lo siguiente. En el año 2020, según uno de los estudios, las ciudades tienen más problemas a la hora de prestar servicios públicos que la administración central. Por eso estas ciudades, estas autoridades locales necesitan unas soluciones que garanticen también un desarrollo sostenible. Así que desde nuestro punto de vista,
Creemos que estamos ante un desafío por lo que respecta a la implementación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, las nuevas tecnologías de conectividad tienen que ser disponibles, asequibles también para todos los usuarios. Me gustaría hablar ahora sobre las tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, pero también las tecnologías que tienen que ver con la realidad aumentada y virtual. Para que podamos utilizar estas herramientas, tenemos que hacer que el acceso a las mismas sea asequible para todos los participantes. Por ejemplo, tenemos que crear nuevas posibilidades para implementar tecnologías como el Wi-Fi, como el 5G. Todo esto tiene que ser realizado de forma muy acelerada. Pero para que esto sea posible, necesitamos unos buenos modelos de gestión. Asimismo, necesitamos recursos financieros para realizar todos estos objetivos y para que el acceso a Internet sea justo. Esto es, repito, muy importante para las ciudades. Así que gracias a ello, los servicios públicos estarán a disposición de todos los participantes. Así que, resumiendo, nuestra actividad es muy importante. No siempre se aprecia al 100%. No obstante, hay que recordar que estas nuevas tecnologías tienen que ser implementadas cuanto antes. Muchísimas gracias por mencionar este tema de la accesibilidad de Internet desde el punto de vista de los costes, ya que no todos pueden permitirse este acceso a Internet. Ahora paso la palabra a Piotr. Buenos días a todos desde Katowice. Me alegro poder estar con todos vosotros aquí. En cuanto a la perspectiva de la República Checa, creo que es un tema muy importante. Y en la República Checa intentamos abordar esta cuestión de forma holística. Para nosotros es muy claro que la digitalización no será suficiente para alcanzar nuestros objetivos. No es suficiente implementar soluciones separadas. Tenemos que tratar todo este tema de forma holística. Ya se ha mencionado aquí que es necesario crear todo un ecosistema. Un ecosistema en el que se impliquen las entidades locales, pero también las entidades que funcionan a nivel central. Tenemos que crear soluciones que respeten el medio ambiente. En cuanto a nuestra estrategia, que tiene que ver con el desarrollo sostenible y con el desarrollo de la red 5G. En dicha estrategia hacemos hincapié en la necesidad de crear estos sistemas en comunidades locales. Existe un proyecto concreto en el que se va a aprovechar la red 5G para crear ciudades inteligentes. En el marco de este proyecto, cooperamos con las autoridades municipales, con empresas tecnológicas, con operadores de redes y también con organizaciones no gubernamentales. Y todas estas entidades crean una visión común. De acuerdo con la misma, se elaboran proyectos que tienen que ver con las ciudades inteligentes. Así que queremos tener una estrategia completa. Así que las soluciones separadas no son suficientes. Son necesarios estos proyectos holísticos, en el marco de los cuales podremos comunicarnos con todos los actores, todos los habitantes. En varias ciudades ya se están llevando a cabo numerosos proyectos que se centran en las necesidades de las personas. No obstante, hay que subrayar aquí tres elementos más importantes de dichos proyectos. En primer lugar, la gente y las comunidades. En esta área se centran nuestros proyectos. Los proyectos tienen que responder a las necesidades de la gente concreta. Tienen que luchar contra la exclusión digital. Tienen que promover educación basada en
nuevas tecnologías. Este sería el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el desarrollo de la economía local. Por eso queremos implicar a varias empresas de la región. También queremos promover las soluciones que tienen que ver con la ecología circular. Y el tercer punto tiene que ver con el medio ambiente. Queremos crear sociedades que respeten el medio ambiente. Por ejemplo, soluciones que tienen que ver con la gestión de residuos. Así que, como ven, nuestro enfoque es muy holístico e intentamos apoyar todos estos proyectos basados en estos valores. Muchísimas gracias por este comentario y por este enfoque que consiste en poner en el centro de la atención al ser humano. Está también con nosotros el señor Mariusz Skiba. Sí, buenos días a todos. Voy a contarles cuál es la situación en Polonia. Voy a hablar en polaco. Bien, hemos visto aquí la perspectiva del Estado, de la República Checa. También hemos visto la perspectiva de una empresa. Yo voy a hablarles desde la perspectiva de una ciudad, de las autoridades municipales. Creo que la cuestión de las innovaciones y del desarrollo es algo muy natural, tal y como la necesidad del ser humano de viajar al espacio. De la misma forma, queremos encontrar nuevas soluciones de gestionar las ciudades. A día de hoy, las autoridades locales consideran esta necesidad como algo muy natural y necesario. Desde hace algún tiempo, las autoridades locales, los ayuntamientos, trabajan como si fueran empresas. Nos comparamos mucho con otras autoridades municipales, con otros ayuntamientos. Observamos cómo otros ayuntamientos resolvieron ciertos problemas. Queremos buscar soluciones que satisfagan a todos los habitantes y que sean rentables. Todo esto influye en la calidad de vida. En el documento estratégico de la ciudad de Katowice, esta cuestión que tiene que ver con la calidad de vida se trata de forma prioritaria. Queremos responder a las necesidades de las personas que quieren vivir en Katowice, que quieren estudiar aquí, formar familias. Y por eso mismo buscamos soluciones innovadoras que ayuden a mejorar su calidad de vida. Asimismo, queremos hacer todo que esta ciudad sea una ciudad inclusiva, que nadie se sienta excluido. Queremos que los habitantes se sientan parte de esta comunidad y de lo que les ofrecemos. Otra cuestión que nos preocupa es la cuestión del cambio climático. Se dice que el cambio climático ha sido presente con nosotros desde siempre. El problema es que la civilización no ha podido seguir el ritmo del cambio climático. Para hacer frente a este reto, tenemos que encontrar varias soluciones, incluidas soluciones legales. Voy ahora a poner unos cuantos ejemplos para mostrarles cómo abordamos estas cuestiones en nuestra ciudad, en Katowice. Por ejemplo, la cuestión del transporte, de la movilidad. Las autoridades locales polacas, desde 2004, en que entramos en la Unión Europea, invertimos muchos fondos comunitarios en desarrollar el transporte, toda la infraestructura de transporte. De hecho, lo habíamos hecho también antes de nuestra adhesión a la Unión Europea. Pero ahora resulta que los cambios que hemos realizado no cumplen con las necesidades de los habitantes. Ha habido también otros cambios, como por ejemplo, las ciudades se van expandiendo. Por eso las soluciones introducidas hasta ahora no siempre funcionan bien. Por eso mismo estamos ahora realizando proyectos innovadores que buscan mejorar los desplazamientos por la ciudad de Katowice. Queremos que estos desplazamientos sean más intuitivos, más confortables para nuestros habitantes. En Katowice,
o por Katowice pasan dos de las cinco mayores carreteras de Polonia, es decir, son carreteras en las que hay mucho tráfico. Por eso queremos realizar un proyecto de gestión de tráfico. Este proyecto va a abordar también unas cuantas intersecciones presentes en nuestra ciudad para facilitar esta movilidad. En cuanto al cambio climático, es un gran desafío y en este desafío también hemos invertido muchos fondos, por ejemplo, en la infraestructura de abastecimiento de aguas y de desagüe. Sabemos que el cambio climático va en aumento, cada vez hay más fenómenos extremos meteorológicos, inundaciones, tormentas, etc. Así que una de las empresas de Katowice ha diseñado un sistema que va a permitirnos a monitorizar la situación a lo largo o durante este evento meteorológico, si este sucede. Vamos a poder seguir el nivel de aguas para poder emprender medidas necesarias. Acceso a espacios verdes. Esto es algo que nosotros tratamos de ver tanto desde el punto de vista de toma de decisiones en cuanto a estos espacios. Por ejemplo, el presupuesto ciudadano o después del año 2018 tuvimos un proyecto donde que se llamaba Siembra tu árbol, donde los ciudadanos decidían a través de una aplicación, decidían dónde el municipio debía sembrar árboles. O, por ejemplo, en el presupuesto ciudadano, los habitantes deciden qué espacios en la ciudad deben ser dedicados para ser espacios verdes o donde hay que, por ejemplo, revitalizar espacios y convertidos en mini parques, por ejemplo. Esta forma de inclusión es muy importante en la toma de decisiones. En el último tiempo también tenemos que enfrentar una inflación relativamente alta y es un cambio relativamente brusco que influye en la capacidad de acceso a ciertos servicios por parte de los habitantes. Nosotros hemos implementado algo que se llama una tienda social, donde los habitantes de nuestra ciudad tienen acceso a productos por precios inferiores. Y otro desafío es que este tipo de tiendas en toda la ciudad hayan más, que se encuentren bien ubicadas. Además de esta tienda, queremos abrir otro punto de similar tipo para que las personas que lo necesiten no tengan que viajar a través de toda la ciudad para poder acceder a este tipo de servicio. Otra cuestión, el precio de los combustibles, los precios de la energía. Tenemos que hacer lo posible para aumentar la eficiencia del aprovechamiento de energía, no solamente a través de acciones infraestructurales como la termomodernización, pero también a través de sistemas informáticos que nos informan cómo esta eficiencia es en la actualidad, hacer un seguimiento de estos resultados de la termomodernización. Gracias a esto podemos analizar, por ejemplo, en la actualidad tenemos 80 edificios bajo este seguimiento y podemos observar cuál es la eficiencia energética, el uso de agua, de la red térmica, etcétera, de estos edificios. Bien, pues estos son los desafíos que tenemos nosotros como municipios de cómo aprovechar los fondos actuales. Obviamente los fondos no son desmedidos, lo que significa que tenemos que analizar cada moneda, pensar en qué dedicarla
y buscar las mejores inversiones. Todos han hablado sobre la calidad de vida, la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Y por lo tanto, ahora quiero preguntar cuáles son las innovaciones que es posible implementar para mejorar la calidad de vida de los habitantes. ¿Qué herramientas digitales pueden mejorar este proceso? Regreso al señor Mariusz Skiba, vicealcalde de la ciudad de Katowice. Algunos ejemplos ya he mencionado. Seguramente la cuestión de esta idea de la Smart City, ciudad inteligente, como ha mencionado aquí alguno de los mis precedentes, las ciudades pueden aprovechar de las nuevas soluciones. Por ejemplo, las autoridades tienen acceso a una información rápida y precisa de cuál es la situación en la ciudad, cuál es la realización de diferentes servicios ofrecidos por los municipios. Así que aquí estas herramientas informáticas son muy importantes, especialmente si se toma en cuenta que diferentes municipios tienen diferentes tipos de herramientas informáticas que se adaptan a diferentes necesidades, necesidades presupuestarias, financieras, etcétera. Lo importante es hacer una integración de estos sistemas. Por ejemplo, el sistema ERP es un sistema que varios municipios quieren implementar. Eso desde el punto de vista de las autoridades. Por otra parte, obviamente es muy importante lo que pasa en la ciudad para los habitantes. Así que aquí soluciones donde la calidad de la ciudad sea mejor que lo que se vaya a realizar de como resultado el efecto que se espera. En los últimos años, la pandemia, por ejemplo, causó que tratamos de pensar en soluciones que crean escenarios para el futuro según se desarrolle la situación, como por ejemplo, cómo debería ser el diseño de urbanización de la ciudad para que los objetivos que vayamos a marcar sean posibles de alcanzar. Aquí herramientas, por ejemplo, que ayudan a prognosticar el futuro en cuanto al transporte. Existen herramientas como, por ejemplo, el sistema Bizum, que nos ayuda a diseñar caminos, diseñar la comunicación pública en la ciudad para que esta comunicación cumpla con su objetivo. Hablando de transporte público, también la información, por ejemplo, sobre el aprovechamiento de los carros de autobuses o de tranvías. Aquí tenemos un sistema que se llama la tarjeta de uso de transporte público. Esto es un sistema que, si se usa bien, nos permite identificar el aprovechamiento de las distintas líneas de autobuses, el aprovechamiento de los diferentes autobuses o vagones de tranvías. Entonces, esto es algo que nos permite aprovechar esta información para proyectar de forma más eficiente el transporte público, por ejemplo. También desde el punto de vista de la ciudad, lo que es importante es una información rápida para los habitantes, para que los habitantes sepan lo que sucede en la ciudad, cómo desplazarse por la ciudad. Aquí el sistema de información rápida, por ejemplo, a través de mensajes de texto. Estas soluciones en Katowice funcionan y se aplican. Ahora, por otra parte, en cuanto a la economía de residuos, sabemos que cada vez producimos como habitantes más y más desechos. Y aquí, obviamente, es necesaria cierta política
a nivel de diferentes países de la Unión Europea que los países han adoptado en cuanto a la segregación de desechos. Las empresas municipales de desechos y segregación de basura y las inversiones que permiten gestionar mejor los desechos y gestionarlos de tal manera que tengan menos influencia negativa sobre el medio ambiente son cuestiones clave y muy importantes. Adicionalmente, mencionaría también la cada vez mayor participación de los ciudadanos en lo que acontece en la ciudad. Nosotros esto lo hemos identificado implementando el presupuesto ciudadano, que es un presupuesto que funciona en Katowice desde unos cuantos años. Al inicio, la participación estaba reducida a la necesidad de que los ciudadanos tenían que venir y votar por ciertos proyectos del presupuesto ciudadano, mientras que ahora ya es posible votar por los distintos proyectos a través de Internet, y gracias a esto ha aumentado de forma importante la participación de nuestros habitantes en la toma de decisiones. Gracias a esto, los proyectos que se realizan tienen un mejor mandato social. Este tipo de proyectos, este tipo de instrumentos seguramente son el futuro de los municipios. Lo dije en mi primera intervención, que el uso de herramientas digitales nos ayuda a disciplinar, a buscar eficiencias, a malgastar menos dinero y de esta forma ser mucho más eficientes. Muchas gracias. David, me dirijo a ti, David. Por favor, David Jensen, ¿podrías comentar? Sí, en cuanto al programa de medio ambiente de las Naciones Unidas, nosotros trabajamos ahora sobre la llamada Coalición para el Desarrollo Sostenible Digital. Esta coalición tiene su nombre CODE, y este es uno de los elementos del Plan de Desarrollo Digital implementado por el secretario general. Es un grupo que comprende varios interesados que trabajan sobre la reducción de la brecha digital y la exclusión digital. Queremos observar las tecnologías digitales actuales y queremos aumentar el acceso a estas tecnologías, pero también queremos moderar las actividades digitales. Es decir, lo que nos interesa es cerrar esa brecha digital con la que todo el tiempo tenemos que lidiar. Así que trabajamos con plataformas digitales y queremos que las personas responsables por la creación de grandes plataformas como Google, Uber, Amazon, etcétera, que todas estas plataformas tengan que promover los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Queremos trabajar mano a mano con los presidentes de estas empresas para promover el desarrollo sostenible y los comportamientos sostenibles a nivel global. Esto es algo que nosotros pues buscamos en nuestra iniciativa dentro de CODE. Otra pregunta es cómo se diferencian las ciudades, como por ejemplo desafíos referentes a gestión de basura, soluciones de ahorro de energía, transporte, etcétera. Tenemos que buscar estándares, coordinar estándares para que las diferentes ciudades puedan coordinarse entre sí, es decir, las diferentes ciudades busquen cierta coordinación en el marco de plataformas digitales. Así que aquí volvemos al punto clave, que es la cooperación.
que seguramente se seguirá hablando durante el encuentro. A mí me gustaría retomar el tema de la comunicación. Pienso que es algo muy importante para los habitantes de las ciudades tener información sobre cómo los habitantes usan Internet. Ahora la mayoría de los usuarios se conecta con Internet a través del Wi-Fi y se asume como algo natural tener acceso a la red Wi-Fi. Pero nos hemos dado cuenta de que durante la pandemia muchas personas tenían que trabajar desde casa y que el movimiento en la red se volvió a tener muchísima más densidad. Es algo que ya se había mencionado por parte de los representantes de Polonia y de la República Checa. Se había mencionado que tenemos que ir aumentando la capacidad global y el acceso global al Internet de banda ancha. Se trata de tener un acceso a una velocidad de 1 gigabyte por segundo y es algo que tenemos que alcanzar y que es posible alcanzar si cooperamos conjuntamente para promover la infraestructura de Internet de banda ancha. Tenemos que entender que la transformación digital se encuentra en el centro del desarrollo social y muchas de las actividades pueden ser coordinadas en cooperación de municipios y regiones, y tenemos que asegurarnos que tenemos fondos suficientes para invertir en soluciones innovadoras. En cuanto a la realidad virtual, tenemos muchas aplicaciones que pueden asistir el desarrollo de las así llamadas ciudades inteligentes. Y seguramente las plataformas digitales pueden apoyar al desarrollo de las urbes. Y estas aplicaciones deberían ser simplemente de más fácil acceso para los usuarios. Ahora, en cuanto a la transformación verde, también entiendo que aquí tenemos que tener más conocimiento sobre cómo las personas se conectan con Internet. Así que es importante que en las ciudades verdes exista cierta combinación de Internet de fibra óptica para que la fibra óptica conjuntamente con la red Wi-Fi esté a disposición de los usuarios de manera que en el año 2030 podamos conversar y hablar sobre la modernización de la red y el mejor acceso a las modernas tecnologías. Pienso que todos estos comentarios han sido y son muy inspiradores para nuestros seguidores. Pienso que podemos hablar sobre los desafíos en cuanto a la implementación del modelo de una ciudad inteligente. Sí, yo lo había mencionado parcialmente. También los otros panelistas han hablado de este asunto y quiero mencionar que es muy importante tener una postura multilateral. Tenemos que hacer que todos los participantes interesados pues participen en este tipo de proyectos. Hemos oído al alcalde de Katowice y los proyectos que se realizan. Y lo que quiero decir es que es importante que estos proyectos se realicen tanto a nivel local, pero también a nivel de todo el país y que los diferentes elementos, las diferentes piezas sean complementarias. O sea, es necesaria una coordinación a nivel local y a nivel nacional. Por eso en Polonia, en la República Checa, hemos creado una alianza para la tecnología 5G que está basada en la cooperación de diferentes entidades para el apoyo de la implementación de tecnologías que van a ayudar a unir a los diferentes accionistas interesados.
No se trata solamente del desarrollo de la tecnología 5G, pero se trata también que esta tecnología esté a disposición de todos en todos los lugares. Y aquí tenemos varias prioridades. Queremos crear una postura de creación de todo un ecosistema. Tenemos que crear una industria inteligente mediante el uso de inteligencia artificial, la tecnología 5G, para implementar soluciones que sean más amigables al medio ambiente. Soluciones que también se encuentran en el marco de la idea de la economía de ciclo cerrado. Eso uno. Por otra parte, esta alianza en favor de la tecnología 5G. Nos interesa que nuestras ciudades sean cada vez más inteligentes y trabajamos con institutos de tecnología, con autoridades locales y buscamos soluciones tecnológicas para que las ciudades sean cada vez más inteligentes. Y la tercera área es la seguridad cibernética. Nosotros hablamos mucho de la digitalización, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que todo esto tiene que ser seguro. Así que tenemos que asegurar también asegurar el acceso a la educación. Tenemos que recordar que a veces nuestros ciudadanos todavía no están preparados para aprovechar de una manera segura todas estas tecnologías que se encuentran a su disposición. Y por último, lo que se refiere a mi país, a la República Checa, se trata del alcance y los principales corredores de comunicación en nuestras ciudades. Lo que dijo Marta, me gustaría referirme. Nosotros también tratamos de asegurar una correcta división de una correcta alocación de la tecnología 5G que nos va a permitir un marco de acción más flexible tanto a las empresas privadas como a la industria, como a las ciudades, como a las regiones. Es decir, nuevas soluciones para el co-uso de las tecnologías de Internet de banda ancha. Muchas gracias. Ahora pasamos a Japón. Nosotros en Japón también tenemos que enfrentar diferentes desafíos relacionados al uso de las tecnologías. Para nosotros es muy importante la educación y la protección de la privacidad de los usuarios. Muchos usuarios tienen temores de usar de tecnologías digitales, temores en cuanto a sus datos, porque la gente tiene miedo de cómo serán usados sus datos, si son seguros, cuál va a ser el tratamiento de datos. Vivimos en el mundo de tecnologías de Internet, así que estos aspectos son muy importantes y es muy importante asegurar la seguridad de datos en Internet y al mismo tiempo garantizar un desarrollo correcto de este sector. Y esto es para que eso sea posible, la gente tiene que confiar en estas tecnologías. Así que tenemos que promocionar la confianza. Es muy importante que los datos puedan ser tratados solamente al nivel necesario. Por lo tanto, nuestro gobierno coopera con diferentes entidades y hemos creado una estrategia compleja para el uso de datos en Internet. Para nosotros, la confianza es muy importante, al igual que la seguridad y la protección de la privacidad. Por eso, tratamos de cooperar en favor de un mejor y más fidedigno aprovechamiento de datos en Internet. Queremos también crear mejores mecanismos de traspaso de datos. Queremos también obtener efectos de sinergias entre las soluciones existentes y cooperamos con ciudades para crear una sociedad inclusiva y abierta a las nuevas tecnologías,
de manera que cada persona pueda aprovechar de las posibilidades que ofrece el aprovechamiento y el tratamiento de datos en Internet. Muchas gracias. Esto nos conduce a siguientes preguntas, pero ya estamos cortos de tiempo. Por lo tanto, para finalizar, me gustaría pedir a nuestros panelistas que hagan un breve resumen de lo hablado. Empezaremos con doña Marta. En cuanto a un resumen desde DSA, yo diría que nosotros cooperamos con diferentes entidades. Nuestros aliados son representantes de diferentes sectores, representantes de pymes, startups, y seguiremos trabajando en este espíritu de forma de promocionar y ampliar este ecosistema para integrar a siguientes grupos y entidades interesadas y empresas para que ellos también tengan acceso a esta área de conexión y cooperación y gracias a esto enfrentar mejor los desafíos que nos esperan. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría subrayar la cuestión de esta cooperación multilateral porque es algo muy importante. Nosotros en COTS tratamos de crear un plan de acción sobre los ejes principales en cuanto al desarrollo sostenible de tecnologías digitales. En marzo del año 2022 vamos a publicar el primer documento al respecto que estará dedicado a esta cooperación multilateral. Vamos a buscar las áreas prioritarias y buscar las soluciones para esta cooperación. Sí, yo pienso que esta postura es muy importante, pero también me gustaría mencionar un elemento adicional. Tenemos que velar porque nuestros ciudadanos no tengan miedo a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, miremos a la tecnología 5G, a la inteligencia artificial. Son tecnologías que despiertan ciertos temores. Tenemos que cuidar su seguridad. No podemos permitir que estas tecnologías despierten temores por la seguridad cibernética, por la salud, etcétera. Tenemos que informar sobre lo que son y lo que no son estas tecnologías para reducir el miedo entre la gente a estas soluciones. Tenemos que presentar proyectos piloto, presentar aplicaciones concretas para enseñar a la gente cómo la tecnología 5G puede salvar vidas humanas, cómo estas tecnologías pueden ser usadas para soluciones favorables para el medio ambiente. Tenemos que comunicar. Tenemos que tener una mejor comunicación. Este sería mi mensaje. Sí, se ha mencionado sobre la seguridad. Peter Yuji lo ha mencionado. Sí, es verdad. En cuanto a lo que he oído aquí, veo que tenemos puntos similares, aunque también ciertas diferencias en cuanto, por ejemplo, a las políticas de gestión de las ciudades. Nosotros, obviamente, todo el tiempo estudiamos, aprendemos y implementamos las conclusiones que descubrimos. Nosotros seremos los siguientes anfitriones del IGF en el siguiente año y vamos a ver qué es lo que hemos aprendido y vamos a aprender de nuestros socios. En el año 2050, el 70% de la humanidad vivirá en ciudades. Eso significa que la presión sobre las urbes será cada vez más potente. Se aplicaba antiguamente la expresión la jungla urbana y era una asociación relativamente negativa. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es que en el futuro esta jungla urbana se transforme en una ciudad inteligente donde la innovación, las nuevas tecnologías
que estas tecnologías tengan su continuidad en las ciudades. Pienso que nos encontramos como ciudades europeas donde nos estamos preparando para la siguiente perspectiva del dinero, de presupuesto de la Unión Europea, y pienso que es importante gastar este dinero en innovaciones que van a brindar positivos efectos en el futuro. Muchas gracias por participar en esta sesión con nosotros. Sabemos ahora que el desarrollo de las ciudades va a ser inclusivo, va a velar por el desarrollo verde también. Espero que todo esto realmente sea posible. Obviamente, nada termina aquí. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias. Thank you.